ha sido una coordinación interinstitucional a iniciativa de la Fiscalía Departamental. Se han hecho operativos juntamente con las instituciones que están en la materia. Agradecer al comando departamental, al coronel Romero, porque también ha participado un número significativo de efectivos policiales. Se ha clausurado el nightclub Candela, el bar Candela y el nightclub El Encantado. Hemos encontrado que había personas indocumentadas, se los ha transportado a los recintos que dispone de la policía. Para migración ha habido un caso en el que una persona está irregular. Vamos a regularizarla, ¿no? Vamos a darle 3 días para que pueda pasar a migración para regularizar su situación. Y por lo demás estuvo tranquilo, ¿no? Un operativo en el cual las personas que hemos encontrado eran de nacionalidad boliviana y los extranjeros estaban legalmente constituidos, ¿no? Solo una persona que vamos a notificarla para que pueda pasar a migración y regularizar su situación. El objetivo de este es que las personas que encontremos irregular se regularicen, ¿no? Que es lo más importante para nosotros como migración. Y en el tema de seguridad ciudadana, que la fiscalía ha procedido, ¿no? Entonces, eso es lo más importante para nosotros y es importante